Hola, soy Karina Givi, actriz y consejera de ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción. Este 20 de junio es el Día Mundial de los Refugiados. La fecha fue establecida por la ONU en el 2001. El tema de los refugiados no puede ser más actual, pues continúa representando un reto para la tolerancia y la inclusión. La guerra civil en Siria y en otras partes del mundo han puesto a prueba estos valores. El refugiado es un inmigrante que busca cobijo para proteger su vida, su integridad y la de los suyos. De entrada, nadie le puede regatear a otro el derecho humano a la vida y a todo el catálogo de garantías que tratados y convenciones internacionales disponen en su articulado, mismos que casi todos los países del mundo han firmado y ratificado. Si un país no cumple lo pactado, la comunidad internacional debe asegurarse de que esos derechos humanos tengan asidero en la realidad. Son lamentables los mitos que se han creado alrededor de los refugiados, demonizando su figura, construyendo la idea de que son indeseables y que más pronto que tarde acabarán con el modo de vida de toda una sociedad. Esos miedos irracionales a las diferencias se inscriben en lo que se denomina operación psicológica para manipular a la opinión pública del riesgo que existe a aceptarlos, a convivir y coexistir con ellos. Lo vemos en varios países, incluso en los más desarrollados. La verdad de las cosas es que los refugiados pueden representar una oportunidad para enriquecer nuestra cultura y aprender de otras. México, aunque es considerado un pueblo solidario que a través de su presidente Lázaro Cárdenas recibió generosamente a miles de españoles durante la Guerra Civil, lamentablemente tiene en su historia muchos episodios oscuros sobre este tema. En los años 20 y 30, las autoridades de nuestro país negaron la entrada a población rusa, india, árabe, húngara y africana que solicitó refugio. En 1934, el gobierno prohibió el desembarco a prófugos de la matanza antisemita. Al mismo tiempo, la población del norte del país emprendió una cruel cacería de chinos bajo el argumento de que la mezcla de razas produce una degeneración en los descendientes. Y aunque para la década de los 70 recibimos a refugiados de la dictadura argentina, en pleno 2017 los casos de discriminación hacia algunas razas y culturas continúan. Basta mencionar el trato que se les da a nuestros propios indígenas por su aspecto, lengua o sus costumbres. ¿Y qué decir de la violación sistemática a los derechos humanos que se ha cometido en contra de los migrantes centroamericanos que cruzan el país en busca del sueño americano? O el reciente caso de los haitianos atrapados entre la política migratoria de Donald Trump y el rechazo de algunos tijuanenses a establecerse en el territorio. Todo esto sin duda es evidencia de la falta de políticas públicas incluyentes por parte del sistema de gobierno, pero también la falta de educación y sensibilidad de la población sobre la solidaridad y ayuda al prójimo. La práctica de la tolerancia, la inclusión y el respeto a la diferencia es hoy una tarea pendiente entre los mexicanos. Trabajar en ello nos hará mejores como seres humanos y como sociedad en general.